reconocerte que mi amigo me dijo que tenías un cuerpo espectacular, pero te aseguro que se quedó bien corto. Eres preciosa. Gracias. Tú tampoco estás mal. Se nota que haces deporte. Oye, es muy bonito el local, ¿eh? ¿Es tuyo? Sí. Es mío. Te dije de quedar aquí porque, bueno, no sé, así podríamos estar tranquilos. Si hubiésemos quedado en la habitación de un hotel, podría haber resultado algo más frío, ¿no? Bueno, espero que no quieras hacerlo aquí o algo por el estilo, porque parece muy incómodo. No, mujer, no. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Pero, no sé, supongo que habrás hecho cosas mucho peores, ¿no? Lo siento. Discúlpame, creo que no tendría que haber hecho ese comentario. Es un poco inapropiado. Verás, Hanna, no tienes nada de lo que preocuparte. Yo soy un tipo corriente, no me van los malos rollos ni nada de eso. Yo diría que más bien soy algo tradicional en este tipo de cosas. No sé, yo siempre he tenido un gran respeto por la mujer y te puedo asegurar que eso no va a cambiar por el hecho de que seas prostituta, no sé. ¿Y lo tienes desde hace tiempo? No hace mucho, la verdad. Oye, supongo que a lo largo de tu vida te habrás encontrado dedicándote a esto con más de un tío que sea algo desagradable, ¿no? Oye, tienes como mucho interés en hablar de esto, ¿no? Bueno, solo un poco de curiosidad, la verdad. Creo que, no sé, en este mundo igual alguna que otra vez has temido por tu vida, ¿no? Dime una cosa. Aquí hay algo mucho más interesante que podríamos estar haciendo en lugar de hablar de mis otros clientes. Verás, Hanna, no es esto lo que estoy buscando ahora mismo. Preferiría que empezásemos hablando un poco, conociéndonos, no sé. A mí no hay problema. Lo único, si lo que quieres es hablar, te va a salir bastante más caro. Sé que es raro, pero es así. No, por mí no hay ningún problema. Estoy dispuesto a pagar lo que me pidas. No pasa nada. Lo que sí me gustaría saber es, ¿por qué trabajabas para Bladoka? ¿Perdona? Protección, ¿no? Dedicándote a esto de la prostitución, tener a alguien que te proteja siempre viene bien. Y si es un tipo sin escrúpulos como Bladoka, mejor. Más miedo y más respeto tienen los clientes que puedes tener. O sea, que eres policía, ¿no? Vale. Mira, tío, no sé qué quieres de mí, pero yo me largo. No, Hanna, te lo pido, por favor, espérate. ¿Te has equivocado conmigo? No, igual la que te has equivocado conmigo eres tú. Ya te he dicho que conmigo no tienes nada que temer. No te voy a hacer nada, Hanna. Solo necesito saber dónde demonios está Bladoka. Te lo advierto por última vez. Déjame pasar. Por favor, Hanna, sé que sabes dónde está. Tuviste una relación con él. Déjame te lo pido, pasar. Por favor. Déjame pasar. ¡Pero! Apártate de ella. ¿Qué demonios haces aquí, Miguel? Eres Hanna, ¿verdad? Sí. ¿Quién eres? ¿Quieres largarte y dejarme en paz? Te lo pido, por favor, Miguel. Mira, Hanna, me llamo Miguel Herrera. Soy trabajador social. Trabajo en el centro cívico de aquí, de Distrito Sur. He hablado con tu compañera de piso y me ha dicho que estabas aquí. ¿Qué queréis de mí? Mira, no sé lo que él quiere. Lo único que yo quiero es saber dónde demonios está Bladokan, por favor. No sé quién es Bladokan. No he oído ese nombre en mi vida. Miguel, sé que lo sabes. Tenías una relación con él, Hanna. Hanna, te lo pido. ¡Miguel! ¡Maldita sea! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! Te quito. No quiero hacerte daño. Cálmate. Está bien. Cálmate. Tranquilo, hombre, que ya estoy calmado. Te advierto una cosa, Miguel, como vuelvas a hacer algo así, tú y yo vamos a tener un serio problema. ¿Estás contento ya? Querías hacerte el héroe delante de la chica, ¿no? Muy bien, pues ya lo has conseguido. Eres todo un héroe. ¿Qué demonios pensabas que le iba a hacer, eh? Dímelo tú. ¿Le vas a pegar? ¿Le vas a torturar? ¿Le vas a pegar un tiro? No sé por quién me tomas, Miguel, pero yo nunca, nunca le he puesto la mano encima a ninguna mujer. Yo no te tomo por nada. Yo estoy pensando en lo que pasó aquí con Melendo el otro día. ¿En eso estás pensando? Pues te voy a decir algo, Miguel. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Te acabas de comportar como un imbécil. Eso es lo que acabas de hacer. Estaba casi a punto de convencerla para que me dijese dónde demonios está Bladoka, pero ahora se ha asustado, se esconderá y vete tú a saber cuándo demonios podré volver a encontrarla otra vez. No eres más que un maldito imbécil. Lárgate de mi local. No quiero volver a ver tu cara.
Buenos días. Hombre, buenos días, sobre todo llegando tan relajadamente. ¿Perdona? Que te dé vidilla. Porque tenemos un caso echando humo. ¿Tú quién te crees que eres para hablarme así? Sí, perdona si te he ofendido, solo te he dicho la hora que era que llegas tarde, ¿no? Me quedan 3 minutos para empezar mi turno. Me sobran 2 para estar en mi puesto. Pon tu reloj en hora y me dejas en paz. Anda. Oye, perdóname. Es que a veces me paso de campechano, pero bueno, es que lo hago con todos los compañeros, ¿no? Ya, perdóname a mí también, que no tengo un buen día. Pues si quieres que lo hablemos o algo, ¿no? A ver, Guevara. Lo de la campechanía está bien, pero tampoco nos pasemos porque no tenemos tanta confianza, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿En serio que tú dar los buenos días así, como si nada? Le doy los buenos días a mis compañeros, es cuestión de educación. Ya, pero si después de dar los buenos días los apuñalas por la espalda, eso ya no es educación, es hipocresía. Lo que tú digas. Pues no, mira, lo que yo diga no. En este oficio la hipocresía es un peligro. Mañana tú y yo podemos salir a la calle a jugarnos la vida. Y si va a depender de ti que me den un tiro o no, pues me gustaría saberlo. Mira, cálmate porque no me das ni un poquito de miedo. A mí no me vas a tocar un pelo como hiciste con el subinspector ese de Zaragoza. ¿En serio te piensas que yo te voy a pegar? Bueno, es que yo no sé todavía de qué vas tú. Lo único que sé de ti es que le pegaste a un superior. Ah, claro. Y como maté a un perro, te vas a encargar que toda la comisaría me llame mataperros. Es eso, ¿no? Es que, mira, como has dicho tú, el día de mañana nos puede tocar ir juntas a un operativo muy peligroso y quiero saber quién tengo al lado, si es una persona que puede tener la cabeza fría o si se le puede cruzar un cable. Estás llena de prejuicios, tía. Deberías hacértelo mirar. ¿Y me lo dices tú? Yo al menos te he juzgado por tus hechos. También lo has hecho por mi apellido. Mira, no suelo dar explicaciones, pero a ti te las voy a dar. Lo digo porque ya que vas contando mi vida por ahí, pues por lo menos cuenta la verdad. El tío que pegué era un subinspector que me estaba acosando. ¿Vale? ¿Qué dices? Pues sí, eso. Un tío muy majo. Y al principio fue todo jiji, jaja, luego empezó a tirar ficha. Y el día de la fiesta del patrón, pues se bebió unas copitas de vino, me tocó el culo y yo le puse en su sitio. ¿Por qué no le denunciaste? Bueno, sí, tuve que hacerlo en el momento que empezó con los piropos, los comentarios subidos de tono, pero yo qué sé. Tampoco quería que me tomaran por una histérica. Así que, bueno, cuando se le fue la mano, pues se me fue a mí también. Y lo peor es que me denunció él a mí por insubordinación. Qué asco de tío, ¿no? Pues sí, mucho. Además, un enchufado. Y su denuncia me ha costado un expediente, un traslado y ahora fama de tía chunga con la que no quieres ir a un operativo. Mira, yo lo siento. No quería darte esa fama. Solo quería informarme de quién era la chica nueva. Bueno, pues la próxima vez te informas mejor. Por ejemplo, preguntándome a mí a la cara. ¿Qué necesitas? Necesito estar de pie. Por favor, de tumbarte, que la vas a liar, papá. No, me quiero ir a dar una vuelta por el pasillo. ¿Pero tú estás mal de la cabeza o qué te pasa? Que te han dado un tiro en el pecho, hombre. ¿Qué quieres, que se te salten los puntos? Venga. Que te sientes en la cama, por favor. A ver. ¿O qué quieres, que se te infecte la herida? Verás tú qué gracia cuando te tengan que hacer las curas. El médico dijo que estaba recuperándome muy rápidamente, ¿eh? Que en unos días podría estar de pie. Bueno, pues cuando venga el médico y te lo diga, te vas a andar. Mientras tanto, te tumbas en la cama. Papá, haz el favor de sentarte. Túmbate. ¿A dónde vas? Con el batín abierto por detrás, perdón. Se traumatiza a todas las enfermeras del hospital. Mira, puñete la gracia. ¿Qué tal de dolor? ¿Quieres un calmante? Lo que quiero es el móvil, que quiero hablar con Elías. ¿Elías para qué? Quiero hablar con él, del alunicero ese. ¿De Durán? ¿Te has acordado de algo? A ver, me acuerdo que la única pista que teníamos sobre la banda de Durán me la dio un confite mío de hace años. ¿Y quién es? Dime el nombre, que lo localice yo. No, a ver si lo localizas enseguida. Está en el cementerio de su pueblo, se murió hace años. ¿Entonces?
Tú dame el móvil y hablo yo con Elías, que así tirando del hilo igual... Que no vas a tirar de ningún hilo, papá, que te conozco. Y eres capaz de pedirle la alta voluntaria. Lo que le quieras decir a Elías me lo dices a mí y yo se lo comunico, ¿vale? Y le dejas tranquilo que es muy pronto. Me tenéis harto, ¿eh? Tu madre y tú. Es que no me dejáis hacer nada. Oye, pero ¿tú qué te piensas? ¿Que estamos aquí por gusto o qué? ¿Tú sabes lo preocupados que hemos estado? Lo único que queremos es que te pongas bien y te recuperes. Mamá se ha llevado un susto de muerte con todo esto. Perdona. Sí, tienes razón, pero es que... Es que me quema por dentro estar aquí y sin poder hacer nada. Y a mí también, papá. Y yo soy el primero que quiere encontrar a este tío. Pero ahora te toca descansar. Es más... Yo creo que igual todo esto que te ha pasado... Es una señal, a lo mejor. ¿Señal? ¿La señal de qué? Bueno... Papá, tú llevas muchos años en el cuerpo, has resuelto un montón de casos, has hecho una labor increíble, de la que tienes que estar muy orgulloso, pero creo que igual... ¡Aluche! ¡Aluche, eso era! ¿Aluche? ¿Qué te pasa? ¡Aluche, dame el teléfono, dame el teléfono! ¿Qué pasa, papá? Tranquilo. A ver, que me acabo de acordar que el confite ese me dijo que Durán siempre llevaba los coches y las furgonetas al mismo taller. Vale, pues dame la dirección del taller. Tendrá que estar en las diligencias, digo yo, ¿no? Las diligencias, igual no está... Igual no está, porque fuimos allí y el dueño lo negó todo. No pudimos probar nada. Además, hicimos alguna troncha que otra para ver si Durán aparecía y nada. Bueno, pero por lo menos estará en el informe, ¿o no? Es que antes no éramos tan puntillosos en las diligencias, hijo. Y además, es que ese confite a veces se inventaba las cosas, ¿sabes? Y no pensábamos que la habíamos cagado y no quisimos ponerlo por escrito. Dámelo. Bueno, ¿y entonces de qué nos sirve toda esa información? A ver, después de ir nosotros al taller, Durán estuvo un tiempo sin dar un palo, ¿sabes? Y cuando dio el siguiente fue cuando lo trincamos en Carabanchel, por eso no me acordaba. O sea, que tú piensas que igual el dueño del taller avisó a Durán de que habíais ido por allí y que por eso dejó de hacer alunizajes durante un tiempo. Exacto. Vale. Pues dame la dirección, entonces. Bueno, yo quisiera saber yo la dirección. Estaba cerca del parque de Aluche. Había una fuentecita enfrente... Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal la noche? ¿Cómo habéis pasado? Bien, muy bien. Hola. Mira, te he traído el desayunito y el croissant está caliente. Pero qué linda eres, con café y todo. Escucha, voy a llamar a Elías, ¿vale? Bueno, ¿qué tal mi gruñón? Hoy no voy a gruñir mucho. Me acabo de acordar de una cosa que igual no sirve para agarrar al tío ese que me disparó. Está comunicando. Pues vete a comisaría, rápido, ¿eh? Vete a comisaría, vale, hablo con él en persona. Vale, hablo con él y te digo algo, ¿vale? Venga. Adiós, mamá. Adiós. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Que estás trabajando en tu caso? O sea, de verdad, tienes que cuidarte. Deja que esto lo hagan otros, por favor. Vamos hablando solo. El desayuno. ¿Te quieres ir ya? ¿Te quieres ir ya? ¿Te quieres tranquilizar que te va a dar algo? Pero es que... De verdad, sois imposibles. O sea, no puedo con vosotros. ¡Buenos días! ¡Dormilona! ¡Ay, buenos días! ¡Sí! Noche larga, ¿no? ¡Ay, si no sabes! Pijos, gente estiradísima. Horrible. ¿Y esto? ¡Cafecito, qué rico! Uy, puede ser que tengamos un poquito de café, unas ensaimaditas, una frutita recién comprada. ¡Guau, qué rico, Angelito! Bueno, es que fui a dar la vueltita y se me cruzó el desayunito. Ay. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? La verdad que sí sienta bien. Pero bueno, ¿qué? Tampoco era necesario que trajeras todo esto. Pues es lo menos que se merece la mejor hermana del mundo. Por favor. Encima, me hice de mis mejores amigos. Ya salí, conocí a Pepe el frutero, a Don Luis el panadero... Sí, lo habrás echado de menos, ¿verdad? Un montón, no te imaginas. La verdad es que la cárcel es bien miserable, Dani. O sea, obviamente hay gente buena, pero es que el sistema saca lo peor de cada uno. Bueno, pero tranquilo que no vas a volver ahí. Oye, dame tu ropa sucia, que luego voy a poner una lavadora.
No, Angelito, pero no es necesario que hagas todo esto. El desayuno, la ropa, la casa. No, no. También tienes que concentrarte en otras cosas que son importantes. ¿En qué cosas? En conseguir empleo, por ejemplo. Eso no va a estar tan fácil, Dani. Ya lo averigüé. A lo mejor no está tan difícil. A lo mejor ya te conseguí un empleo en La Parra. ¿Cómo? Sí, ¿te acuerdas de la camarera que te presenté de Patty? Pues se marcha del bar y necesitan un camarero. Pero, Dani, yo no sé nada de hostelería. Yo nunca he trabajado en un bar ni nada. Se lo dije a la dueña y me dijo que no hay problema, que los primeros días Patty estaría contigo para explicarte cómo va todo. ¿Y lo que le dijimos de Costa del Sol y eso? Tú no te preocupes de lo de Costa del Sol, que yo me voy a encargar de explicárselos al fin, que yo fui la que cimentó todo el cuento. ¿Crees que lo puedan entender? Sí, seguro que sí. No sé, Dani, no sé. Ay, sí, anda, que lo vas a hacer genial. Espera. Mierda, mi hija. Sí. No, ya estaba levantada. Ya, pero hoy es mi día libre. ¿Te acuerdas que lo cambié de ayer para hoy? Y Camila no lo puede hacer. Vale, entiendo. Bueno, nada. Sí, nos vemos más tarde. Hasta luego. ¿Qué? Ay, no se pasa esta tía. Ayer me hizo lo mismo. Le dije que era mi día libre y le dio igual. ¿Y hoy? ¿Qué, te va a volver a tocar trabajar? Sí, no, y encima me dice que sabe a qué hora entro, pero no a qué hora salgo. Ah. No, ¿y cuándo se pagan las horas extras? Oye, Dani, eso no lo tienes que aguantar. Ya, pero no me queda otra. Necesito el trabajo. ¿Segura? Porque me enteré que en el bar La Parra necesitan una camarera. Están buscando a alguien. ¿Seguro no quieres ni intentarlo? ¿Qué pasó, mi Dani? Ese es un trabajo hecho a tu medida. Ya luego encontraré uno hecho a la mía. De verdad. Va. Estoy, cuéntame. Siéntate, anda. ¿A qué viene tanta urgencia? Está claro que no eres de los que lee la prensa mientras desayuna, ¿no? Pues no. Han cogido al gordo. Madre que le parió, inútil. ¿Pero cómo es posible que se deje trincar de esta manera? Es que... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Porque lo primero que le van a preguntar es que de dónde sacó la pipa. No te preocupes, Eva. El gordo será muchas cosas, pero no es un chivato. Que nadie es un chivato. Hasta que le dicen, oye, si notas información, el juez lo va a tener en cuenta. Porque es que resulta que ser un chivato es la diferencia entre pasar 6 meses en la cárcel o pasar 6 años. ¿Entonces qué? Me siento, Eva. Yo tendría que haberme fiado de él. Pues es que a mí que tú lo sientas no me arregla nada. Que no entiendo. ¿Qué te pasa? Estás últimamente como despistado, como, no sé, ¿cómo se te ocurre meterme en un trato con un tipo así? Que lo siento. Estoy arrancando. Esto acaba de empezar. Necesito que me ayudes, no que me traigas a gentuza. Yo estoy aquí para ayudarte. Y estoy contigo a muerte igual que lo estuve con tu padre. Soy humano y puedo cometer errores, pero no te voy a buscar problemas. A tu padre nunca le fallé y a ti tampoco te voy a fallar. Esto va a crecer. Va a crecer. Y una metedura de pata como esta nos arruina la vida, pero a los dos. Sí, que he metido la pata, que es culpa mía. Pero lo voy a arreglar. Y no es tarde para eso ya. No. Voy a hablar con el gordo. ¿Y cómo? Porque te recuerdo que está detenido. Eva, tú me conoces desde que eras una niña, ¿no? Sí. Pues entonces ya sabrás que el tío Abel consigue cosas que otros no consiguen. ¿Tú estás seguro de lo que haces? Sí, por supuesto. Y esta vez no meteré la pata. Abel. Confío en ti. Y no va a venir ni siquiera a probar.
¿Pero no decías que necesitaba el trabajo? Sí, sí, pero es que fíjate que justo ayer le llamaron para una obra muy importante y aunque no se lo han confirmado, es casi seguro. Y es trabajo de lo suyo por muchos meses. Mira, válgame Dios. Le sabe mal decir que no, pero claro, tampoco quiere venir y luego dejarte tirada cuando le llamen de la obra. No, hombre, eso sería mucho peor. Eso sí que sería un fastidio. Lo siento, es que debí haberle preguntado antes de deciros nada. Bueno, mujer, no te preocupes, ya encontraremos a alguien. ¿Qué hacemos? ¿Pongo un cartel en la puerta? Deberías poner uno también en el centro cívico, por si acaso. A lo mejor no hace falta que ponga ningún cartel. ¿Le echarías un vistazo a mi currículum? Claro, mujer. Pero no sabía que tú también estabas buscando. ¿Tú no trabajas en un sitio de catering? Ya, sí, pero ya tengo tiempo queriéndolo dejar, porque ahí los horarios son muy impredecibles, tengo que desplazarme de un lado a otro y yo la verdad quiero algo más estable. Y si puede ser en el barrio, mucho mejor. Hombre, pues... tienes un currículum bastante impresionante. Muchas gracias. Espero que con las idas y venidas de mi hermano no te haya dado mala impresión. No, mujer, no te preocupes. Yo cuando me comprometo con algo, soy muy seria, de verdad. ¿Pero y cómo no nos has dicho que estabas buscando un trabajo? Bueno, es que yo ya tengo algo y mi hermano no tiene nada, entonces yo quería darle la prioridad a él. Vamos, que ni me pasó por la cabeza. Pero hoy que me dijo que no puede, pues... Ya. ¿Qué hacemos? A ver, que no me tienes que decir nada ahora. Yo entiendo perfecto que tienes que ver a otros candidatos. ¿Qué candidatos? Si tú quieres, empieza mañana mismo. ¿De verdad? Claro. Ay, no sabes qué alegría. Alegría para mí, que voy a tener una camarera con experiencia y de aquí del barrio. Muchas gracias, no te vas a arrepentir. ¿Has ingresado ya los 5.000 euros que faltaban? ¿Te han pedido más dinero? ¿Qué? Los que te protegen te han pedido más dinero. No, ¿por qué? No sé, me preocupa que te tengan aquí amenazado de muerte y que dependas de esas personas para estar bien. Eso aquí viene ahora, ya sabes cómo funcionan aquí las cosas. Mientras pagues soy intocable. Ya, lo sé. Eso. Pienso en el día en que no podamos pagar. Bueno, pues déjate de pensar que esa no es tu especialidad, ¿eh? Tú limítate a meter el dinero en la cuenta de Andorra. ¿Y has pensado en pedir el traslado? ¿Qué traslado? No, me estaba informando y puedes pedir el traslado. De hecho, hace poco han trasladado a un preso desde Galicia a Salamanca porque estaba amenazado de muerte. También era un preso por homicidio, o sea que... ¿Pero a ti qué es lo que te ha dado? Que no voy a pedir que me trasladen, vamos, lo que me faltaba. No estarías más seguro. ¿Y tú qué sabes? ¿Quién te dice a ti que no voy a tener en otra cárcel más enemigos? Aquí por lo menos tengo quien me proteja. Bueno, yo solamente estoy diciendo... Bueno, pues tú lo único que tienes que decirme es cuándo tengo el dinero en mi cuenta. ¡Punto! Estoy harto de tanta tontería. Esa llamada que quería Mateo Bermón, ¿sabes para qué era? Me quería ofrecer un puesto de trabajo en su clínica. Tópate los cojones. Yo de verdad es que no entiendo. Bueno, pero eso te vendría muy bien. Así podrías pedir el tercer grado y todo eso. ¿En serio? Qué ingenua eres. Pero ¿cómo voy a trabajar yo en su clínica? ¿Qué voy a hacer yo allí? Lo único que quería, pues, yo qué sé, era ablandarme, ganar tiempo, yo qué sé. Pues yo creo que no. A lo mejor está desesperado, ya no tiene más dinero y lo único que está intentando es... ¡No! ¡No sigas por ahí! Me cago en mi vida. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No dejes que te coma la cabeza ese tío rico, ¿me oyes? Rico. Vamos a sembrar a base de bien. Yo solamente estoy diciendo que Mateo es un hombre de palabra y que si te está ofreciendo un trabajo... Mateo es un hombre de palabra. Pero te estás escuchando lo que estás diciendo. Y no sigas por ahí, que te vas a arrepentir, que te puedes arrepentir mucho. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que te pregunto yo a ti. ¿Por qué le defiendes tanto? ¿Qué te ha ofrecido? Sí, te está poniendo en mi contra. ¿Cuánto te ha ofrecido? Dime la verdad. ¿Sí? ¿A mí? Ah, que también te va a poner a trabajar en la clínica. No, en la clínica no. Ni de coña. Qué mala publicidad para una clínica de estética. Con esa cara que tienes.
madre que me parió. Ya sé lo que te pasa a ti. Te gusta el cirujano, ¿es eso? ¿Qué dice? Sí, seguro que te habrá tirado piropos y tú te los has creído, como si lo viera, vamos. Si ya decía papá que tenías la cabeza llena de pájaros, que tú... Si no es a bofetadas, no aprendes. ¡Calla y escucha! ¿A ti te parece que un tío como Mateo Bremón se va a fijar en ti? Tío con dinero, cachas, guapo, con estudios. ¿Tú qué tienes que ofrecer a un tío así? ¿Te has visto? ¿Te has visto bien? No me hables así. Pues entonces déjate de tonterías, que aquí nos jugamos mucho. Eli. ¿Qué? Los dos nos jugamos mucho, pero con una diferencia. Aquí yo tengo protección, tú ahí fuera. Como yo descuelgue el teléfono, nadie te va a librar de una paliza. ¿Me oyes? Es increíble después de todo lo que he hecho por ti. Siéntate, Eli, por la cuenta que te trae. Yo no sé lo que te habrá dicho el tío ese. Reconozco que labia no le falta. Si te ha calentado la cabeza, lo entiendo. No te culpo, no pasa nada. Pero se acabó, ¿estamos? Aquí yo soy el único tío que cuida de ti. ¿Oído? Sí. ¿Me has entendido? Sí, te he entendido. Bien. Soy tu hermano y te quiero, pero todo tiene un límite. Ahora lárgate y consigue esos 5.000 euros. Y para la próxima visita me traes lo que tú ya sabes que casi no me queda. Tira. Que quede claro que solo te invito a un café para disculparme por haber sido una borde. Bueno, pues no te pongas borde aquí en la puerta del bar, que es de mi señora. Elías, ¿no tienes el móvil, tío? Okay. No me veas que me lo he dejado en silencio, chico. ¿Cuántas veces me ha llamado? 4 veces. Que mi padre se ha acordado de una pista de lo de Víctor Durán. Bueno, cuéntanos, tranquilo. A ver, que resulta que el tipo este, todos los coches que usaban los alunizajes los llevaba al mismo taller, que tenía un mecánico de confianza, Galuche. Lo interrogaron en su día, pero no sacaron nada en claro. ¿Y alguna dirección, algún nombre o algo? No, no se acuerda la dirección. Me ha dicho la zona, buscamos los mapas y solo hay este taller. Taller Obregón e Hijos. Acabo de llamar poniendo una excusa y están abiertos. Pues dejamos el café para otro momento. Es mejor eso que me ahorro. Bueno. Vale, escucha, espérame 5 minutos que voy a por la pistola y vengo, ¿vale? Okay, tú quédate aquí, que bastante tienes con lo de tu padre, de verdad. Mi padre se está recuperando y antes se va a recuperar si pillamos al tío que le ha disparado. Oye, la información que nos has dado es buenísima. Pero ¿sabes qué? Es que en el cano podemos ir 3. Oye, te juro que vas a ser el primero en ser informado de lo que haya. ¿Vale? ¿No? Venga. Tony. Hey. Tómate algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has incorporado al trabajo ya o qué? No, ¿qué va? He venido a darle un recado a Elías de parte de mi padre. ¿Tu padre cómo está? ¿Mi padre? Lo he pillado levantándose de la cama él solo por la mañana. Oh. Tan pronto. Tiene la herida muy reciente, ¿no? Pues díselo tú, por favor, que a mí no me hace caso. Sí. Si por él fuera, estaría con el uniforme ya puesto. Ya sabes cómo son esta generación de policías. Que te voy a contar que tengo una en casa. Trabajan hasta reventar y luego un poquito más. ¿Y tú cómo lo llevas? Bueno... Estoy orgulloso, ¿no?, de su dedicación al trabajo y su sentido al deber, pero con el tiempo, ¿qué quieres que te diga, no? A base de turnos dobles, accidentes de trabajo, tiroteos, pues, ¿qué te voy a contar? A ti y a tu madre, que estará muy preocupada. Pues sí, mi madre quiere que se prejubile, y la entiendo. Pero vamos, que a mi padre ni se le pasa por la cabeza, que lo entiendo también. Encima, estando suelto el tío que le disparó, claro. Tiene que ser muy duro, ¿no?, no poder levantarse de la cama en esas circunstancias, pero bueno, también hay que tener en cuenta los sentimientos de la familia. ¿Tú le has sacado el tema alguna vez a tu mujer? ¿Cuál? ¿El de la prejubilación? ¿Qué pasa? ¿Quieres que me echen de casa o qué?
Ya, no sé. Es que estoy un poco rayado, porque mi madre se lo quiere decir, pero como sabe que no le va a hacer ni caso, me ha dicho que hable yo con él, que le saque el tema. Carmen no le ha dicho nada todavía. Es que no se atreve, porque sabe que le va a mandar a paseo. Se puede llevar una sorpresa, la gente cambia con el tiempo. Esto de ver la muerte cara a cara hace que veas las cosas de otra manera, que te cambie la perspectiva, ¿no? Ya, puede ser. Bueno, por probar no se pierde nada, ¿no? Pues no, pero también meterte a ti por el medio. Si uno no se atreve a pedir lo que quiere, no se puede quejar luego de que no se lo den, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan que no, pero en eso consiste la pareja. En decir las cosas a las claras y saber ceder. Ya ves. Pues muchas gracias, Antonio. Me has ayudado mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? No veo por qué. Hola, soy Eli. Déjame un mensaje y te llamo cuando pueda. Eli, por favor, necesito que me llames. No sé por qué no me coges el teléfono. Quiero que hablemos, ¿vale? Si es por lo que te dije anoche, por favor, llámame, ¿vale? En cuanto puedas. Estoy muy preocupado. Un beso. Adelante. Hola. Hola, hija. ¿Te estaba esperando fuera? ¿Qué? Papá, tenemos mesa reservada para dentro de 20 minutos. ¿Se te ha olvidado? Ay, Dios. Sí, cielo, perdóname, es que estoy hasta arriba. Pero si me ha dicho Celia que tienes toda la tarde libre de pacientes. Precisamente, por eso me he quitado todos los pacientes de encima, porque tengo que escribir un artículo para una revista científica que me lo han pedido y no he podido decir que no. Ya, así que me vas a dejar tirada otra vez, ¿no? Cielo, tengo que entregarlo esta noche y es que ni siquiera he empezado, pero te debo una, ¿vale? Sí, ya quedamos otro día o yo qué sé. ¿Pero todo bien? Pues mira, no va bien, pero tú estás muy ocupado. A ver, 5 minutos tengo. Cuéntame. ¿Quieres contarme? Vamos. No sé. ¿Ha pasado algo en el trabajo? Pues mira, no. En el trabajo todo bien. Ayer hice de binomio con la inspectora jefe Miralles. Ah, qué bien. ¿Algún caso importante? O... No muy importante, pero fue bien. Detuvimos a un sospechoso de robo en un hotel. Miralles hizo pasar por el servicio de habitaciones porque el dueño del hotel no tenía la llave maestra. Fue muy emocionante y... Papá, ¿me estás escuchando? Sí, que fue muy emocionante, un detenido, sí. Pero, a ver, tú me has dicho que algo no iba bien. ¿Qué pasa? Mira, papá, hablamos en otro momento, ¿vale? Por favor, cariño. ¿Qué me interesa? Cuéntame. He discutido con una compañera nueva y encima es superior. Vaya. ¿Y qué ha pasado? Pues es una oficial que viene de Zaragoza. Tengo un compañero que trabaja allí y le he preguntado por ella. Él me ha dicho que le abrieron un expediente por agredir a un subinspector. Yo se lo estaba contando a mis compañeros cuando ella me ha escuchado y... ¿Tienes que cogerlo? Sí, cariño, es el editor de la revista que te digo y debería. ¿Me cuentas mañana lo del oficial de Zaragoza? ¿Quieres? La oficial, en todo caso, papá. Es una mujer y te lo he dicho. Mira, me voy. Cariño, no te enfades. Da igual, ¿eh? Eli, perdóname, que tenía gente aquí. ¿Puedes hablar o no? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me tenías muy preocupado. ¿Esta noche vas a estar en tu hotel? Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Hablamos mejor en persona. A las 9 en tu habitación. Vale, perfecto. Pero... Eli... Te lo digo, ¿eh? Hay casos de la UFAM que te dejan súper tocada. El último que hemos tenido, una pareja de adolescentes súper jóvenes, en la ESO todavía, pues un caso de violencia de género que flipas. ¿Violencia física? Eso sí, de agresiones, de amenazas, de encerrarla con llave, vamos, una cosa increíble. Qué fuerte, tío. Encima dicen que cada vez va más la cosa, ¿no? ¿Entre adolescentes? Sí, está aumentando muchísimo. ¿Y por qué será eso, tío? ¿Por internet igual o qué? Bueno, yo creo que internet tiene mucho que ver. Tú date cuenta que es un arma de doble filo. Es un lugar en el que hay muchísima información. Si tienen cabeza, son conscientes y denuncian. Pero si no, pues se pueden pasar 1000 horas delante de la pantalla del ordenador, ningún mayor les supervisa y te puedes imaginar el tipo de páginas en el que se meten. Ya ves qué fuerte, tío. Ya. Hay webs para adultos con contenidos muy duros, la verdad.
fomentan un modelo de relación completamente tóxico para la pareja, ¿sabes? ¿Y esto no se puede prohibir? Pues parece que no. Lo que yo no entiendo es por qué sigue siendo gratis. A ver, ¿con qué costará un euro? Porque dime tú, un chaval de 12 años puede tener datos ilimitados en su móvil, pero no creo que pueda tener acceso a una tarjeta de crédito. Bien. En fin, que esto es lo que hay. Me piro a la cueva, que estamos investigando la desaparición de un adolescente y tengo a Iván ahí rastreando sus redes. Uy, por cierto, ¿tu padre no tendrías que estar con él? Sí, no, he venido para revisar una movida aquí, pero me voy ya. Vale, venga. Chao. ¿Cómo ha ido el taller? Bien, hemos interrogado al dueño y nos ha dado la dirección de Víctor Durán. ¿En serio? ¿Así de fácil? Por lo visto, Durán le intentó robar dinero de la caja hace poco y está cabreadísimo y tenía ganas de devolvérselo. Vale, no entiendo. Entonces, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué no vais a por Durán? No sé, sí hemos ido. A una casa de Ocupa. Ni hemos entrado y todavía tengo el olor pegado. Habéis estado con Durán y no lo habéis detenido. Víctor Durán ya no es sospechoso. ¿Por qué? ¿Si se puede saber? Pues porque le falta un brazo. A ver, es que te cuento, este hombre pues tuvo una movida con otra banda de aluniceros, ¿no? Se quiso meter en su terreno, los otros lo trincaron, le metieron una paliza y lo tiraron en la M600 con la mala suerte que cayó en el Pitamiedos y... ¿Estáis seguros de esto? Sí. Lo he visto con mis propios ojos. Y la verdad es que es una imagen que me gustaría haberme ahorrado. Oye, Tony, hey. Encontraremos, ¿vale? No estoy tan seguro, Elías. Yo de lo que sí que estoy segura es que necesito un café porque si no me voy a quedar aquí dormida. Si quieres tú. Otro para ti. Tony, lo encontraremos. No sé. Está en la calle, yo no me quedo tranquilo. Aquí tenéis. Muchas gracias. Tía, gracias por acompañarme. Seguramente estés deseando coger la cama y aquí estás, conmigo. Bueno, estoy cansada, pero me viene muy bien tomarme una cerveza contigo, la verdad. Que si no estoy todo el día del trabajo a casa, de casa al trabajo, y menudo rollo. Hay que darse un gusto al cuerpo de vez en cuando. Aunque si te digo la verdad, aquí material de calidad mucho no hay, ¿eh? Bueno, y aunque venga un tío bueno, no me dejes sola, ¿eh? No te prometo nada. No, te lo digo en serio. Ya me ha dejado hoy mi padre tirada. ¿Y eso qué pasa? ¿Tiene mucho lío en la clínica, ¿ves? Pues mira, chica, no lo sé. Estaba muy raro. Ey, atención a mis 12. No mires, ¿eh? No mires. Es un tío, ¿no? No. Date la vuelta, anda. ¿Qué? Nos vamos, ¿no? No. ¿Por qué? Porque esté Lidia. Nos vamos a ir de un sitio porque esté ella. Bueno, a mí es que me resulta un poco incómodo estar en el mismo sitio y ni hablarnos, ¿sabes? Ya tienes razón. Pues voy a hablar con ella. Ah, espérate, a ver si la vamos a tener ahora, ¿eh? No, pero... si ya la he tenido hoy en las taquillas con ella. ¿En serio? ¿Otra vez os habéis enganchado? Bueno, no tanto. Me ha contado su versión de la movida. Al parecer el tío era un baboso, le acosaba, incluso le metió mano. Así que por eso le pregunto. Ah, bueno, entonces eso cambia las cosas, ¿no? Sí, la verdad es que cambian las cosas. ¿Te importa si le digo que se siente con nosotras? Si te parece bien, yo encantada. Sí, es que me siento bastante mal por haberla juzgado por lo que me dijo. Oye, ¿qué le vas a decir? Pues mira, chica, no lo sé, porque ya le he pedido hoy perdón y no me ha hecho caso. Bueno, igual con una cerveza delante todo sale mejor, ¿no? Si quieres voy yo y te hago la cobertura. No. No vaya a ser que se piense que te estoy utilizando. Venga, ánimo. Ey, ¿qué tal? Hola. ¿Estás sola? No, estoy con mi amigo invisible. Y aparta, que le estás pisando. Estoy ahí sentada con Lara, ¿te quieres venir con nosotras? ¿Para qué? Pues para charlar, tomar algo... Mira, da igual. Oye, Perdón por haberme ido de la lengua. Tenía razón esta mañana y tendría que haberte preguntado antes. Pues sí, tendrías que haberlo hecho. Pero supongo que ahora es tarde, ¿no? Supongo. Me voy y perdona, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo fue? Bueno, bien. Podría haberme escupido, pero no lo ha hecho.
Podemos irnos porque estoy bastante incómoda ahora mismo. Bueno, yo creo que mejor nos quedamos, ¿eh? A ver, que yo tampoco tendría que haberte llamado enchufada. Así que también te pido disculpas. Pero yo las pido así. ¿Puedo? Claro. Que está manco, papá. No puede ser Víctor Durán. ¿No lo han visto en persona? Sí. Han estado allí con él. De hecho, es que está demacrado. Está viviendo en una casa ocupa, no te digo más. Ese tío no te sorprende a ti por la espalda ni de coña, te lo digo yo. No sé qué decirte, yo ya no estoy tan ágil como antes. Santiago, ¿qué te está diciendo que no ha sido ese hombre? Que lo vi perfectamente. Tenía dos brazos el que te disparó. Pero tú estabas lejos, igual era una prótesis. Madre que lo parió, de verdad. ¿Cabezón eres, Santiago? Sí, soy muy cabezota, ¿verdad? Me ha dado por perseguir al tío que me pegó un tiro. ¿Eh? ¿Qué manías tiene tu marido? Desde luego, es que me tenéis harto, ¿eh? Me tenéis harto. ¿Dónde vas? Me voy a levantarme, a ponerme de pie. ¡Que no me sujetéis! Tony, sácame el pantalón del pijama, que me voy a dar una vuelta al pasillo. Si te saco el del chándal también y te vas a correr por el parque. Carmen, el pantalón del pijama, por favor. ¿No me hacéis caso? Me voy así en bata, ¿eh? A mí me da igual. Y que sepáis que mañana voy a pedir el alta voluntaria y me voy a la comisaría. Estate quieto, por favor, papá. Papá, para un momento y escúchame, por favor. Que no te siente mal lo que te voy a decir, ¿vale? Pero creo que ha llegado el momento de que te pidas la prejubilación. ¿Pero tú te crees el chaval este? ¿Tú te crees que acaba de estrenar el traje y ya me quiere echar del cuerpo? ¡Anda que...! Santiago, tienes razón. Esto ha sido una señal. ¿Por qué tú no lo ves? Nosotros dos lo vemos, claro. Vosotros dos lo que tenéis que hacer es meteros en vuestros asuntos y no decirme a mí lo que tengo que hacer. Ya, pero te recuerdo que tú eres mi asunto y que estamos juntos en esto. Hablas como tu madre a veces, ¿eh? Pues a mucha honra. Bueno, por favor, no discutáis. Papá, lo que te quiere decir mamá es que las decisiones que tú tomas le afectan a ella también. Y que lo ha pasado muy mal. Joder, que estaba a punto de morir. Soy un viejo, ¿eh? Un viejo inútil. Eso es lo que estáis diciendo. No, mi amor. Lo que te estoy diciendo es que eres lo más importante que tengo en mi vida. Y que si te pasa algo, yo no sé vivir sin ti. Siento mucho lo que has pasado. De verdad que lo siento. Yo no te quiero decir lo que tienes que hacer. Pero, por favor, tenemos una casita en Puerto Real. Piensa en eso. Podemos irnos al huerto y pasear por la playa y vivir tranquilos. Habrá que vender el bar y ver si montamos algo allí, ¿no? Pues se vende o se traspasa, ya lo veremos, mi amor. Pero yo lo único que quiero es estar bien contigo. O sea, yo creo que ya nos hemos merecido el derecho a vivir tranquilos. ¿No te parece? Esta mañana a ver a mi hermano. Bien, ¿y de qué habéis hablado? ¿No le habrás contado lo que te dije anoche? No, claro que no. Si se lo hubiera dicho, no sería yo la que vendría a visitarte. ¿Y entonces de qué habéis hablado? Quería más dinero. Y lo quería ya. Y no tienes razones. Yo ya no sé qué más hacer. Siento haberte puesto entre la espada y la pared. No sabes las cosas que me ha dicho. Llevo toda la vida con esta mierda. No puedo más. Todos son insultos, amenazas. Me ha quitado a todos los amigos que conocía. Me he puesto en contra de todo el mundo. Y encima es la única persona que tengo. No digas eso. Sabes que me tienes a mí, no lo olvides.
¿Me pones algo de beber, por favor? Sí, claro. Yo podría haber tenido una vida completamente distinta. Un aspecto completamente distinto. ¿Pero por qué dices eso? Es por su culpa. Es la culpa de Jesús. Si yo intentaba ponerme guapa, se reía de mí. Si había algún chico que me miraba, pues le amenazaba. O si quería comprarme ropa bonita, me la tiraba y me decía que era una fulana. Yo ya no sabía vivir mi vida sin tener que preguntarle a Jesús. Gracias. Se acabó. No puedo más. Anoche tenía razón. Solo hay una manera de acabar con esto. ¿Estás segura? Anoche te parecía una locura. Mateo, si no le doy el dinero, mandará a alguien para darme una paliza. Y si se lo doy, dará igual. Querrá más y más. Y si algún día no tienes dinero para pagarle, me castigará a mí. Esto tiene que acabar. Eli, piénsatelo bien. Si nos metemos con esto, ya no podemos dudar. Lo sé. Y por supuesto no podemos cometer el más mínimo error. Lo sé. Y después, nada de arrepentimientos. No me voy a arrepentir. Estoy decidida. Tenemos que matar a mi hermano. Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? ¿Tú? Bien, bien. Aunque llevo un buen rato dándole vueltas ya al tema de tu hermano. Y creo que he encontrado la solución. Vamos a adulterar la heroína que le pasas con fentanilo. ¿Con qué? Es un opiáceo sintético, muy potente. ¿Como la morfina? Sí, sí, parecido, pero todavía más fuerte. Se utiliza para paliar los dolores en los pacientes con cáncer, también como complemento de la anestesia general para potenciar la sedación. ¿Y podrías conseguirla? Precisamente. Yo la tengo en la clínica. El anestesista con el que trabajo utiliza entre 2-4 ampollas en cada operación, así que voy a programar varias operaciones para intentar que desaparezca una de esas ampollas. Yo creo que nadie se dará cuenta. No habrá problema. ¿Con eso bastará? Sí. Con eso conseguiremos una dosis mortal. Papá, soy yo. Al baño, al baño. Voy, voy, un momento. Paoli, qué alegría verte. Perdona que haya venido tan temprano. No, no te preocupes, pero podías haberme avisado, hubiéramos quedado en la parra. Vamos, te invito a un café. No, no, no. Solo será un momento. Tengo que irme a trabajar. Como quieras. Quería decirte que ayer me molestó que se te olvidara que habíamos quedado para comer y que luego no me hicieras caso. En otro momento de mi vida hubiese esperado a que se me pasara el cabreo y listo. Pero no quiero que tengamos esa relación. Me gustaría que, si tenemos un problema, lo hablásemos y lo solucionásemos. Sí, tienes razón. Ayer fui muy egoísta y me gustaría... No, papá, de verdad, escúchame. No quiero que me pidas perdón. Quiero disculparme yo contigo. ¿Tú por qué? Pues por enfadarme. Yo sé que estás muy liado y tengo que entenderlo, ya está. Que no, cielo, que no. Que soy yo el que lleva varios días más pendiente del móvil que de ti. Así que lo de ayer es culpa mía. Te pido perdón. Te enfadaste y con razón. Bueno, pues con razón o sin ella no quiero que estemos enfadados. No, ni yo tampoco. Bueno, y a ver, cuéntame. ¿Qué tal con esa compañera tuya? ¿Eh? Con la que habías metido la pata, para que veas que lo recuerdo todo. Pues ayer hablé con Lidia y solucionamos nuestras diferencias, así que por esa parte todo bien. Bueno, me alegro. Y nada, ya está, papá. Solo quería decirte eso. Me tengo que ir a la comisaría, que tengo mucho trabajo. Me alegro de que podamos hablar las cosas. Sí, yo también, yo también. Chao. Chao. Que tengas buen día. Igualmente. Tu hija es policía.
Miguel. Hanna. Justo iba a ir al centro cívico para hablar contigo. Ah, pues qué bien. Bueno, pues cuéntame, tú dirás. He hablado con Mar y me confirmó que todo lo que dijiste era verdad. Que ayudaste a esas chicas después de que la policía hiciese la redada y desmantelara todos los pisos. Bueno, es que ese es mi trabajo, Hanna, ayudar y apoyar a mujeres que están en ese tipo de situaciones para que puedan rehacer sus vidas. Me dijo que las trataste muy bien. Pues desde el respeto y la máxima dignidad que debe de tener cualquier persona. Quería agradecerte. Me salvaste el pellejo. Gracias, pero vamos, no tienes por qué dármelas. Quintero me mintió. Se hizo pasar por uno de mis clientes y lo único que quería era averiguar información sobre Vlado Khan. Y apareciste tú y... Gracias. No me tienes que dar las gracias. Aunque no lo pareciera, Fernando es un buen hombre. Pues yo pasé miedo. Te entiendo. Es normal. Digamos que últimamente está muy nervioso. Oye, ¿y él por qué quiere encontrar a Vlado Khan? Pues es una historia muy larga, Hanna. Ni te preocupes por eso. Hombre, sí que me preocupo. Porque probablemente volverá a preguntármelo porque no parece un hombre que desista a la primera, ¿sabes? Entonces igual la próxima vez no estarás para ayudarme. Necesito saber a qué atenerme. Me parece bien. La historia de Quintero viene del día del asalto a la comisaría. Ese día murió una inspectora de policía, Alicia Ocaña. Sí, vi algo por la tele. ¿Por qué? Alicia Ocaña era su hija, la hija de Fernando Quintero. Por eso Quintero está buscando a Vlado Khan. Fue él, ¿no? Vlado la mató. Hanna, si tienes algún tipo de información, si sabes algo acerca de Vlado Khan, es importante que lo digas. Es importante que vayas a comisaría y que digas lo que sabes. Vlado Khan es culpable de la muerte de muchísimas personas, del sufrimiento de muchísimas mujeres como tú, que lo han pasado muy mal y debe pagar por ello. Que no lo sé. No sé si está en España, no sé si ha salido fuera, no tengo ni idea. ¿Estás segura de eso? ¿Por qué te cuesta tanto creerme? Porque hasta donde yo sé, tú eres su pareja. A ver, todavía está en periodo de prueba, así que técnicamente... Mira, da igual si tiene el título o no. Está todo el rato en contacto con policía. No podemos seguir con el plan. No va a investigar nada. Bueno, en cuanto investiguen un poco y averigüen que mi hermano murió por ese medicamento, no van a tardar mucho en darse cuenta de que tú eres el responsable. Eli, tranquilízate. Nadie va a sospechar nada, ni Paula ni ningún otro policía. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque la muerte de tu hermano no va a llamar la atención. Por eso nadie va a investigar. Es mucha coincidencia. Sospecharán de ti, seguro. A ver, tranquilízate, tranquilízate. Ven, ven, escucha. Es muy habitual que la heroína llegue a la calle cortada con fentanilo. Así que cuando tu hermano aparezca muerto, si por un casual le hacen un análisis de estupefacientes, lo único que comprobarán es que ha consumido de una partida adulterada, y eso es muy habitual. Entonces morirá de una sobredosis. No. El fentanilo es una especie de acelerador. Los efectos de sedación se multiplican. Tu hermano simplemente dejará de respirar. Ni siquiera sentirá dolor. Seguro. Soy médico. Sé lo que me hago. Mira, si este plan no fuera perfecto, yo no te lo propondría. Yo no quiero que nos pongamos en peligro. Lo único que quiero es que seamos felices. Y aunque la solución sea dura, es la única manera. Ay, mira, Paula. Acaba de llegar el informe de científica y balística sobre el arma que le incautamos al gordo. Se trata de un arma modificada, una 9 milímetros de fogueo, que había sido manipulada para convertirla en un arma real. He leído que cada vez hay más armas de ese tipo en circulación. Bueno, es normal. Un arma real puede llegar a costar unos 3.000 euros en el mercado negro y una modificada pues debe rondar los 600 euros. Ahora entiendo por qué triunfan tanto. Bueno, las armas de fogueo son muy fáciles de conseguir. Parecen auténticas y no entrañan ningún riesgo. Además, las puede conseguir cualquier persona adulta por 100 euros de manera legal. Por eso las compran con identidades suplantadas o falsas. Y luego las llevan a talleres clandestinos para que las conviertan en armas reales, claro. Y de ahí terminan en el mercado negro.
En el caso de la del Gordo, se ha reemplazado el cañón por uno de acero con sus correspondientes estrías y recámara para que admita cartuchos del 6.35. En este caso en concreto, ese arma ha sido manipulada por un experto. Un tío que tiene mucho oficio y mucha habilidad. Abel, disculpa por lo del otro día. No tendría que haberte apuntado con la pipa. Perdóname, ¿vale? Eso está olvidado, hombre. No te preocupes. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas por aquí? Bueno, ya sabes. Bueno, me ha tocado un brasas de compañero de celda. Y lo dices tú que no te callas ni debajo del agua. Imagínate. Lo que no sé es cuándo será el juicio. La verdad, no me han dicho la fecha aún, así que no sé el puro que me va a caer. Oye, dime, ¿ha venido ya alguien a verte? No, es el primero. ¿Ni siquiera tu hija? No recuerdo haberte dicho que tengo una hija. No te preocupes, está muy bien. Estos días la he visto especialmente guapa. Le gusta cuidarse como a su madre, ¿eh? Ayer precisamente estuvo haciéndose las uñas ahí en un local de la calle Rosario. ¿Pero la has estado siguiendo? No, solo a Iris. Ayer fue a Pilates y después quedó con unas compañeras en el parque. Por cierto, le hice unas fotos porque pensé que te gustaría verla. Esta es tu hija, ¿no? ¿Por qué la has estado siguiendo? Mira, no le pongas un dedo encima a mi hija. ¿O qué? ¿De verdad crees que estoy interesado en tu hija? Los tiros van por otro lado. Vale, Abel, muy bien. ¿Con qué me estás amenazando exactamente? Con rajarle su preciosa carita. Todavía no te he contado lo más interesante. Ese tipo de arma, con 9 milímetros modificada, con el mismo cañón exactamente que la que tenía el Gordo, han sido utilizados en delitos por distintos lugares de España. Y según los compañeros, al menos en 3 ocasiones. Una otra con una gasolinera, una sucursal bancaria y un ajuste de cuentas que terminó con delito de sangre. Lamentablemente, la víctima no sobrevivió. Pero científica asegura que las armas utilizadas en esos delitos fueron puestas en circulación por el mismo sujeto. Bueno, imagino que tenemos las armas para poder relacionar los delitos. Efectivamente. En los 3 casos se detuvo a los autores y se recuperaron las armas. Bueno, 4 si incluimos el caso del Gordo. ¿Y qué dijeron en el interrogatorio? He solicitado las diligencias para ver lo que dijeron, pero tenemos poca cosa. Por ejemplo, el autor del robo en la gasolinera se negó a declarar. Pues sí que empezamos bien. ¿Y el del otro atraco dijo algo? Sí. Dijo que había adquirido el arma en la Deep Web y que él solo se había limitado a ir a buscarla a un lugar prefijado. Estupendo. Y el del ajuste de cuentas, que el arma se la había proporcionado el socio con el que había propinado la paliza a la víctima. Pero al socio no se lo pudo interrogar porque había salido huyendo. Así que no tenemos ninguna información, ninguna pista del vendedor. Bueno, pero con esta información el caso da un giro de 180 grados. Nuestro siguiente paso es ir a hablar con el Gordo. Pero ayer le pusieron a disposición judicial. El juez le ha metido en la cárcel hasta que salga el juicio. Bueno, pero eso no me preocupa. Voy a hablar con instituciones penitenciarias para que nos den un permiso y podamos hoy mismo ir a hablar con el Gordo a la cárcel. Seguro que si le apretamos un poco, conseguimos sacarle a quien le compró la pistola. ¿Sabes, Paula? Yo creo que esto va más allá de un atraco en una joyería. Creo que podríamos estar ante un traficante de armas. Abel, escúchame. Mi padre y tú sois amigos desde que eres chavales. No puedes hacerle eso a su nieta. Una cosa es mi amistad con tu padre y otra cosa muy distinta a los negocios, donde, por cierto, has demostrado que eres un completo inútil. No te confundas. La jefa y yo te lo dejamos muy claro. Te pedimos que te mantuvieses lejos del barrio. Y tú, ni corto ni perezoso, cometes un atraco y dejas a una mujer herida. Vale, tienes razón, sí. Si te hubiera hecho caso, ahora mismo no estaría metido en este marrón, pero Iris, déjala en paz, por favor. Ella no ha hecho nada, no tiene nada que ver. Eso depende de ti. ¿Qué quieres que haga? De verdad, haré lo que quieras. Bueno, de entrada quiero que me digas la verdad. ¿Le has dicho algo a la poli sobre la pistola que te vendí? No, tampoco me preguntaron nada. Y si me hubieran preguntado, tampoco hubiese dicho nada. Si me la juegas con esto, no me vas a dejar alternativa con Iris. ¿Sabes, verdad? Sí,
No te preocupes, de verdad, que mi hija es lo primero. No, no pienso ponerla en riesgo, te lo juro. Y una cosa más. No le hables a nadie de la pistola. Ni a tu compañero el Brasas, ni a nadie. Si quieres que a Iris no le pase nada, mantén la boca cerrada. ¿Te ha quedado claro? ¿Quieres que te vuelva a explicar cómo se organizan las comandas? No, no hace falta. Ya lo tengo todo anotado en la libreta. ¿Seguro? Seguro. Vale, lo más importante es que no te confundas con eso, porque si no es que se puede liar parda, ¿eh? Bueno, yo espero no liarla, aunque en el catering solamente servía y nada más. Pero, bueno. Tú no te preocupes, que estoy segura de que va a salir todo súper bien. Y oye, mira, si metes la pata al principio, pues es lo normal. Así que no te preocupes. Anda, que me la he liado yo veces. Y no tan al principio. Bueno, a mí me gusta el trabajo y espero hacerlo bien, o sea que estoy segura de que va a salir todo muy bien. Y de todas maneras, si pasa lo que sea, no te preocupes porque está María. Ella está siempre al rescate. Oye, ¿y qué tal es María como jefa? María como jefa es la mejor. A ver, es exigente porque al fin y al cabo este es un negocio y quiere que todo salga bien. Pero de verdad que es increíble. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y es súper flexible con los horarios, con los asuntos personales. Ay, eso es de agradecer. Además, como te descuides, va a ser más tu madre que tu jefa, ya te lo digo. Ya. Ay, qué emoción. Buenos días. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Mira, ¿te acuerdas de Daniela? Sí. Pues me va a sustituir en la parra. Felicidades. Gracias. ¿Café? Por favor, para llevar, tengo prisa. Muy bien. ¿Quieres servirlo tú? Sí. Americano, para llevar. Vale, ahora mismo. Y, Pati, ¿tú no me dijiste que iba a ser un chico el que te sustituya? Sí, también lo pensaba, pero mira, cambio de planes. Bueno, ¿cuándo empiezas conmigo? ¿Mañana mismo? Genial. ¿Ya tan pronto? Sí, sí, hoy sería mi último día en la parra y mañana empiezo en el centro cívico, si te parece bien, que sí, ¿no? Sí, 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 por mí genial, cuanto antes mejor. Ay, o sea que ya mañana voy a estar sola en el bar. No, no vas a estar sola en el bar, vas a estar con María. Así que no te preocupes, de verdad, no te agobies, va a salir todo bien. Ay, espero que me tenga paciencia. Va a ser difícil superar el listón que dejas, Pati. Vas a hacer muy bien, lo verás. Yo confío en ti, ¿vale? Eso espero. A tu café. Estás muy callada desde que hemos entrado. Es la primera vez que vienes a visitar la cárcel, ¿no? Sí. Y la verdad es que da un poco de respeto. Bueno, es normal. Nos pasa a todos. Sientes una tristeza nada más pasar la puerta. Es que es solo con pensar que detrás de estas paredes hay mucha gente privada de libertad. Personas que han cometido delitos menores al lado de personas que han cometido delitos muy graves. Pero todos privados de libertad durante años, pues angustia, angustia bastante. Sí, sí. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás, gordo? Mira, Batman y Robin. Las dos que me habéis arruinado la vida. ¿Qué? ¿Cuándo voy a salir de aquí? Hemos venido para ofrecerte algo. ¿A mí? Hemos descubierto que el arma que utilizaste en el atraco es una pistola de detonación modificada. Y eso solo lo puede hacer alguien que sepa mucho sobre el tema. Solo lo puede hacer un buen profesional. ¿Quién te vendió el arma? Venga, gordo, cuéntanoslo, hombre. Mira, si nos lo dices, yo hablo con el juez y le digo que has colaborado y así probablemente te reduzca la condena. Ya lo siento, ¿eh? De verdad que lo siento, pero... ¿Qué va? No me acuerdo. No, esa pipa hace yo mucho tiempo que la tengo y, bueno, que la tenía. Así que de verdad que no... Pues no recuerdo cuando la pillé, la verdad. Venga, hombre, ¿a memoria? Cualquier detalle que nos des nos puede servir de ayuda. Bueno, déjame que piense. Vamos a ver, pues...
Pues, bueno, mira, sí, sí, ahora que me lo dices, recuerdo, sí, que se la compré a un chaval del barrio, a un yonki. Sí, 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 fue eso, él me hizo de intermediario. Y a su vez él se la compró a otro y este a otro. ¿Y cómo se llama? Sebas. Sí, no me pregunte los apellidos, todo el mundo del barrio le llamaba así. Ya sé quién es. ¿Lo conoce? Sí, sí, sí. Era un habitual del barrio. Y digo era porque lamentablemente hace unas semanas apareció muerto en un descampado. Pero, gordo, eso tú ya lo sabías, ¿no? ¿Yo? Qué va, no, para nada, no. La verdad es que me caía bien el chaval, ¿no? Qué pena. Sí. El Sebas era un yonki que se dedicaba a robar bolsos y móviles para pagarse una dosis. No era un traficante de armas. No, eso lo dices tú, porque él me vendió la pipa que encontrasteis. Mira, para comprar armas en el mercado negro y luego venderlas hay que tener el riñón muy cubierto. Y el Sebas malvivía en la calle. ¿Por qué utilizaste un intermediario? ¿Por qué no fuiste tú a comprar el arma, si era más barata? No, lo que sé, pues porque fui al primero que me dijo Aaron que me la podía vender. Lo que sé. ¿Sabes? Alguien me dijo que el Sebas vendía, pues... se la pillé así, sin más. Así, sin más. Muy bien. Pues dinos, ¿quién te dijo a ti que el Sebas te podía vender un arma? Yo no me acuerdo. Venga, piensa. En memoria, antes has recordado al Sebas. ¿Sabes? Que es que eso era algo que sabía todo el mundo en el barrio, así que no me preguntes quién me lo dijo, no... que no me acuerdo. Muy bien. Pues preguntaremos por ahí. ¿Le diréis al juez que he estado colaborando? Mira, gordo, al principio no recordabas nada y después te has acordado perfectamente de quién te había vendido el arma. Lo que pasa es que esa persona estaba fallecida. Si yo le cuento todo esto al juez, creo que te perjudico más que beneficiarte. ¿No crees? Hemos terminado. ¿Se puede? Por favor. ¿Va todo bien? Logramos encontrar a Víctor Durán. ¿Cómo consiguió dar con él? Gracias a Santiago Ríos. Él recordó que Durán solía llevar el coche a unos talleres a Luche. Eran Obregón e Hijos. Y lo localizamos y así pudimos trincarlo, sí. Es muy buena noticia. Enhorabuena. No tanta. A Durán le falta un brazo entero. Lo perdió en un ajuste de cuentas. El hombre que vio a Tony en el cementerio no tenía ninguna amputación. Pues no pudo matar a Lainez ni herir a Ríos, así que volvemos a la casilla de salida. Se ha descartado un sospechoso. Eso es un primer paso para poder dar el siguiente. Bueno, yo hasta ayer creía que tenía al tipejo ese ya trincado. ¿No es impaciente o quizá pueda saltarse algún detalle importante? Ya. ¿Le parece bien que nos tuteemos? ¿Me incomoda tanto formalismo? Pues como prefieras. Igual me cuesta un poco, pero... Volvamos al inicio, como has dicho. Recapitulemos todo lo que tenemos hasta ahora y veamos por dónde tirar. Quizás se nos haya pasado algo importante. Perdón por la interrupción. Luego vuelvo para informarte, ¿vale? Si no es mucho, lo hacemos ahora. Es sobre el arma que le incautamos a Carlos Román, alias El Gordo. Se trata de un arma de detonación modificada. Además, ahí en el informe, científica nos reporta información sobre algunos delitos que se han producido en distintos lugares del país con armas del mismo tipo, todas ellas modificadas bajo el mismo patrón. Así que esta mañana, en cuanto leí el informe, solicité permiso a instituciones penitenciarias para interrogar al Gordo. ¿Habéis podido entrevistaros hoy con él? Sí. No sé si nos ha mentido o nos ha dicho la verdad sobre cómo consiguió el arma. El caso es que estamos en un callejón sin salida. Sí. De esta declaración no vamos a sacar mucho. Lo siento. Por el momento no vamos a poder pillar al traficante que le vendió el arma. Vaya dita. Si te miras, es que nosotros estamos en el mismo punto en la investigación. Pues ánimo. Mañana verás las cosas de otra manera. Bueno, gracias, ¿eh? Espera.
Si te parece, verá, mira, es que Salvador y yo estamos como en un punto muerto en esta investigación. La verdad, nos vendría muy bien una opinión fresca, un punto de vista diferente. Bueno, no me parece lo más adecuado. No, no creo que sea buena idea. Que no, inspectora, eres la mejor investigadora que conozco. Puedes aportar mucho en esta investigación. ¿Le parece mala idea? No, no. Me encantaría conocer la visión de Miralles. Bueno, pues siendo así... Siéntate. Empecemos por el principio, ¿bien? Oye, ¿qué pasó con Marta? La mujer que decías que su exmarido se había saltado la orden de alejamiento. ¿Recuerdas que el sistema de alerta no saltaba? Sí, que creías que se había estropeado. Pues no, el maltratador no se había acercado a ella. Era más rebuscado todavía la historia. ¿Qué pasó? Pues nada, durante mi vigilancia me acerqué al portal de Marta y de lejos vi a un tipo. Podía pasar perfectamente por el exmarido. Total, que le di el alto, le pedí la identificación y el segundo apellido era el mismo que el del maltratador, Carmona. ¿Eran familia? Sí, primos. Eran primos y nada. Además, tal y como decía Marta, el tipo llevaba puesta la chaqueta que ella le había regalado a su exmarido. ¿Y qué querían, que Marta se pensara que era su ex? Exacto. Al principio, vamos, el tío no me decía nada, pero al final se lo terminé sacando. Y el primo le había enviado a rondar en el portal de Marta para meterle el miedo en el cuerpo. Qué retorcido, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, la verdad. O sea, ya ves, el tipo no puede acercarse a ella, pero quiere que siga viviendo atemorizada. Vamos. Bueno, mira, ahora que les has pillado, seguro que la dejan en paz. No, ya te digo yo que el primo no se va a volver a acercar por ahí, ¿eh? Y vamos, el jueguecito este lo he sumado con el resto de diligencias, para que el juez vea todo lo que ha tenido que sufrir la pobre Marta. Estoy flipando contigo, tía. Hombre, pues ¿por qué me has dejado tirada? Que sí, hombre, que sí, que no me cuentes tu vida, anda, que ya bastante tengo yo con la mía. Pues muy bien, muy bien. Vale, que sí, que ya me espabilaré. Venga, chao. Perdona el numerito. ¿Va todo bien? Pues no, tengo un mal rollo encima que flipas. Porque mi compañera de piso, bueno, la que iba a ser mi compañera de piso, que me ha dejado tirada. ¿Se ha echado atrás así de repente? Pues sí, ha vuelto con el novio y la habitación que tenía libre que ya no me la alquila. Y me mudaba hoy. Así que nada, tiraré de hostal y me gastaré todos los ahorros. Pues nosotras tenemos una habitación libre. ¿Ah? Sí, era de Esperanza Beltrán, la antigua encargada del OFAN. ¿La que está en Colombia? Sí. Sí, no sé si quieres, te puedes venir a vivir con nosotras. A ver, pero un momento, ¿eh? Que Espe no se ha ido para siempre, vuelve en unos meses. Sí, bueno, precisamente te lo iba a decir, que sería algo temporal. Claro. Bueno, pero podría buscar algo desde ahí con más calma y así me ahorro la sangría del hostal. Claro, genial. Y así nosotras compartimos gastos y, bueno, no creo que Espe tenga ningún inconveniente. Pues es buena idea. ¿Y me puedo pasar esta noche a ver el piso? Claro, no sé, a las 9, ¿te viene bien? Perfecto. Vale, pues luego te paso la dirección. Vale, gracias. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué le has ofrecido la habitación de Espe? Pensé que no te iba a molestar. No sé, cómo anoche estuvimos tan bien las tres juntas, ¿no? Ya, pero una cosa es que haga un esfuerzo por llevarme bien con una compañera de trabajo y otra es que me vaya a vivir con ella. No sé, creo que deberías habérmelo consultado antes. Sí, sí, es verdad, tienes toda la razón. Me he precipitado, tendría que habértelo consultado, lo siento, Paula. Es que somos compañeras de piso y en las decisiones importantes deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón, lo siento mucho. No pensé que fuera a ser un inconveniente para ti y... Vi a Lidia tan agobiada que ni lo pensé, se lo solté y punto. Pero vamos, que si no lo ves, le doy una excusa, que seguro que Lidia se busca muy bien la vida. No. Cualquier excusa va a parecer que es cosa mía. Mejor dejar las cosas como están. A ver si hay suerte y no le gusta el piso, anda. Luego sigue unas pautas rituales. Los pone de rodillas, les inquieta las manos, le venda los ojos y... Les dispara un tiro en el pecho. Y en ambos casos, las pautas se repiten. Para mí es evidente que ambos crímenes tienen un componente de venganza personal. ¿Tú crees? Uh-huh. Si piensas en un ajuste de cuentas, esta es la imagen que te viene a la cabeza. A ver. Tony y Santiago Ríos dijeron que el asesino llevaba un pasamontañas para cubrirle la cabeza. ¿No es así? Exacto.
¿Tienes por ahí la declaración de Santiago Ríos? Pregúntame lo que quiera, porque lo tengo todo en la cabeza. ¿En algún momento el asesino se quitó el pasamontañas y se dejó ver la cara? ¿Y no os parece extraño? ¿Debería? Yo entiendo que es para que ningún testigo lo identifique. Podría ser por eso. Pero me resulta extraño que tratándose de una venganza no actúe a cara descubierta, que tampoco le diga nada a sus víctimas y que incluso les tape los ojos. Me parece demasiado esfuerzo para ocultarse. Si verdaderamente se trata de una venganza, alguien que quiere vengarse, lo que quiere es que el otro lo sepa. Tienes razón. Si se trata de una venganza, no parece que haya un componente estrictamente personal. ¿Componente no es personal? Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Quién busca? A lo mejor no los elige por quienes son, sino por lo que representan. Le robó la placa a Lainez y la dejó al lado del cuerpo de Santiago Ríos. Y a Ríos también le robó la placa. Esa es su firma. Podría ser también una declaración de intenciones. Ambos son policías. Y eso es lo único que tienen en común Lainez y Ríos. Lo que podría significar, ¿no? Lo que podría significar que estamos ante un asesino en serie de policías. Y si esto es así, no ha hecho más que empezar. ¿Pero qué me estás contando? ¿Un asesino en serie? De policías. ¿Has dicho de policías? A ver, es solo una hipótesis, pero la verdad es que está cobrando fuerza. Parece que más se siga un patrón que motivos personales y por eso pensamos que ha ido detrás de Lainez y de ti. A ver, un momento. O sea, que si dejó la placa de Lainez allí y cogió la mía, entonces creéis que... Pensamos que existe esa posibilidad, que sigas el patrón y pueda utilizar tu placa para atacar a otro compañero, sí. Mi marido y mi hijo son policías. ¿Están en peligro, entonces? Carmen, lo que os estoy contando no está confirmado. Son conjeturas, ya está, ¿no? Pero es que tendríais que tomar medidas, avisar a los compañeros si están en peligro. O sea, ¿os dais cuenta de lo que está pasando? Carmen, tranquilízate, cariño. Comprenderás que está todo el cuerpo encima de esta historia. Y seguro que pronto obtenemos resultados, ¿eh? Gracias por venir, Elías. Lo que hay, chicos, ahora tranquilidad. Gracias. No tengas miedo, Carmen. Estamos todos bien. Pero que han intentado asesinarte. Me da igual el motivo, que lo pueden volver a intentar. ¿Entiendes? No, aquí no. En el hospital estamos vigilados. Aquí estamos tranquilos. Yo creo que deberíamos irnos a Puerto Real. Estarías más tranquila allí, ¿no? Sí. Cuanto más lejos, mejor. Yo también estaba convencido de eso hasta ahora. Pero no podemos dejar a Tony aquí solo. ¿Y si va a por él? ¿Ya lo has oído? Es un asesino en serie de policías. Elías, tú me has dicho que estuviera tranquila. ¿Qué está pasando aquí? Mira, Tony es mi hijo. Es policía. Fue testigo de mi agresión. Y fue quien evitó que me ejecutaran. No es tan descabellado pensarlo. No podemos irnos ahora. Yo, en cuanto me recupere, voy a reincorporarme. Nos tendríamos que ir los tres de aquí. Los tres. Yo también estaba convencido de retirarme. Y hasta me hacía ilusión que nos mudáramos. Que nos fuéramos allí a Puerto Real a pasear por las tardes, por la playa. Pero ahora no puede ser, Carmen. Ahora no puede ser. Vale. Doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu padre? Bien, bien, bien. Llevo toda la semana intentando venir, pero ha sido imposible. Pero no sé si llegó un buen momento. ¿Va todo bien? Más o menos. No, él está bien. Sigue con la rehabilitación y bien, bien. Pase si quiere, está con mi madre. Ahora paso. Pero primero quiero que me digas qué es lo que ocurre porque te noto preocupado. Ha estado Elías aquí. Es verdad. Creo
creen que se trata de un asesino en serie de policías. Bueno, es la teoría que contemplamos en estos momentos. Parece que es la más plausible. Inspector, necesito que me diga la verdad. ¿Cree que mi padre está en peligro? No lo sé, Tony, no lo sé. ¿Si quiere volver a rematar la jugada? A lo mejor da el trabajo por terminado. Lo que está claro es que a tu padre hay que mantenerlo alejado de la calle por el momento. Y cuando vuelva a comisaría, pues tendrá que limitarse a hacer trabajo de oficina. Es que le sale sarpullido con el papeleo. No lo soporta. Pues si lo soporta o no lo soportaba, dará igual. Hay que ser prudentes, al menos por un tiempo. Hasta que pillemos a ese tipo. ¿Y si no lo pillamos? ¿Y si tiene que pasarse toda su vida con esa amenaza? Nosotros no podemos pensar eso, ya sabemos que existe esa posibilidad. Pero tienes que confiar en tus compañeros. Además, te aseguro que vamos a hacer lo humanamente posible para pillarlo. Ya lo sé, lo siento. Es que últimamente con todo esto estoy muy preocupado por mi familia. Bueno, que da igual, que tampoco quiero molestarla con mis problemas. Vaya, hombre. Ahora resulta que me molestas con tus problemas. Si sabes que conmigo puedes hablar de lo que sea. Venga, cuéntamelo. ¿Qué pasa? Pues eso. Que pienso en mi madre y pienso en lo mal que lo ha pasado y lo mal que lo está pasando, porque no es fácil tener un hijo policía y un marido policía. Ya nunca se ha quejado ella, ¿eh? Pero no es fácil, ¿no? Mira, Antonio y Olga tampoco se quejan nunca ni dicen nada, pero estoy segura de que preferirían que yo me dedicara a una profesión menos peligrosa. Y la movida es que mis padres tienen una casita en Puerto Real, en Cádiz. Y mi madre, bueno, siempre ha tenido la ilusión de mudarse allí, tener una vida más tranquila, sin tanta preocupación, especialmente ahora. Entonces se lo ha dicho a mi padre y mi padre pues le ha parecido bien. Pero ahora, como ha venido Elías a hablar con ellos, pues que no se quiere ir. Está preocupado por mí, por si me pasa algo, y se quiere reincorporar al trabajo. Es que conociéndole va a pedir el traslado a Distrito Sur seguro. Y seguramente solicite ser mi binomio para protegerme. Pues sí, conociendo a Santiago, no me extrañaría nada que lo hiciera. Adiós al trabajo de oficina. Pero te aseguro que le entiendo. Es que me da mucho miedo, inspectora. Que yo siento que no está seguro aquí. ¿Y qué crees que puedes hacer para convencerles de que se vayan y se queden tranquilos? Pues se me ha ocurrido una cosa. Pero quería consultarla con usted antes de tomar ninguna decisión. Pues las habitaciones están muy bien. Tienen pinta de ser todas muy luminosas. Sí, toda la casa es muy luminosa en general. Tiene mucha luz. Y en verano hace mucho calor. Entonces hay que poner aire o si no te cueces. Ya, pero bueno, en Madrid no hay sitio en el que no haga calor. El piso la verdad es que es muy acogedor. Luego te das cuenta que está viejo y que tiene sus achaques. Bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, la presión del agua es intermitente. Ya, pero eso es por el calentador, nos lo dijo el fontanero y la casera estaba dispuesta a cambiárnoslo, pero fuimos nosotras las que pasamos, vaya. ¿Y las ventanas? No se cierran bien. Entra el frío, el calor, el ruido de la calle, todo. Hay que ver, en 2 semanas que llevas aquí ya le has visto más pegas a la casa que yo. Sí, pero esto de las ventanas es muy típico, en Madrid pasa mucho. Claro. Aún así, está muy bien. Tendríais que ver lo que hay por ahí, ¿eh? Bueno, pues si te gusta el piso, tendremos que hablar de las normas de convivencia. Lara y yo somos muy estrictas, ¿verdad, Lara? Sí, 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 somos de llevarlo todo muy, muy a rajatabla. ¿Y qué normas son esas? Pues mira, mejor que te las explique Paula. Dale. A ver, la limpieza. Por ejemplo, la limpieza. Somos muy maniáticas de la limpieza. Limpiamos todos los días, no una vez a la semana, no, no, no. Todos los días. Así que te va a tocar pringar. Bueno, eso no es problema. Y luego está la comida. Cada una tiene su comida. Nada de te dejo esto, lo otro. A ver, pero que somos flexibles, que si tú necesitas algo lo pides y ya está. Pero poco, poco. Somos poco flexibles porque ya sabes, das la mano y te cogen el brazo. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cada una tiene una balda en la nevera? Eso es. ¿Y la fruta? Pues cada una sabe lo que tiene. Por ejemplo, las manzanas son mías y los plátanos de ella. No vamos a tener 2 fruteros. ¿Y os acordáis? Bueno, ella más que yo, obviamente. Oye, ¿te apetece una infusión? No, bueno, gracias. Mira, por ejemplo, esa que se ha cogido ella es mía. Ay, perdón.
Perdón. Nada, nada, no te preocupes. Pues la verdad es que me sorprende bastante la cantidad de normas que tenéis, ¿no? Y lo estructurada y organizada que tenéis la casa, sobre todo por el poco tiempo que debéis pasar aquí. Bueno, eso hace la convivencia mejor. Sí, sí, desde luego. Yo ojalá me hubiese encontrado un piso así antes. Pensaba que tenía TOC, fíjate, con esto de la limpieza y del orden, pero vamos, que viéndoos a vosotras, me quedo muchísimo más tranquila. Una vez conviví con un tío que era un cerdo, era un desastre. Teníamos la casa hecha una pocilga y la convivencia, pues claro, se convirtió en un infierno. ¿En serio? Sí, 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 por eso lo mejor es lo que hacéis vosotras, poner normas. Sí, sí, ahora aquí está todo arregladísimo, vamos. Ese problema no lo vas a tener. A mí me gusta el piso, pero no quiero volver a tener una mala experiencia, y menos con compañeras de curro. No, nadie lo quiere. Vaya, nada. Bueno, pues entonces ahora seamos sinceras. ¿Estáis seguras de que hay buen rollo entre nosotras? Sí, sí. Sí, nosotras ya solucionamos nuestras diferencias ayer, así que sin problema. Bueno, yo por mi parte me comprometo a cumplir las normas, a limpiar, a no dar ningún problema, pero ahora necesito que vosotras toméis la decisión. ¿Estáis seguras de que queréis vivir conmigo? Yo sí. ¿Y por mí? Sí. ¿Y tú qué dices? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué puede salir mal? Bueno, pues perfecto entonces. Me mudo en un par de días. Pero va bien. La verdad es que estoy cansado hoy, ¿eh? Normal, has tenido muchas visitas. Me ha caído muy bien, Claudia. Ha estado entretenido. Sí, la verdad. Gracias. Buenas noches. Te ha hecho tarde hoy, ¿eh? Sí, tenía muchas cosas que hacer. Ya. No te preocupes, hijo, que hemos estado aquí muy entretenidos. Sí. Y además también queríamos decirte algo importante. Mira, hemos decidido que vamos a quedarnos en Madrid, ¿eh? La prejubilación y Puerto Real pueden esperar. Y eso no tendrá nada que ver con que haya un asesino en serie de policías en Distrito Sur, ¿no? Mis compañeros me han puesto al día del caso. Pues sí, sí, sí. Ahora, más que nunca, hay que arrimar el hombro. Papá, que ya sé que estáis preocupados por mí y queréis quedaros para protegerme. Escuché hablar antes. Yo estoy preocupada por los dos. Tranquila, mamá. Pues la verdad es que sí, hijo. Hemos decidido quedarnos hasta que se solucione todo esto y luego ya veremos. Pues yo creo que deberíais iros de Madrid. No digas tonterías, hijo. Déjame acabar, por favor. Pero como sé que no me vais a hacer caso, creo que deberíamos irnos los tres a Puerto Real. Me pido el traslado a Cádiz capital. Y allí estamos seguros. Y te perjubilas, como tenías planeado. No sé, hijo, yo... Papá, llevas toda la vida currando, jugándote la vida, y ahora más que nunca. Y tú igual llevas toda la vida deslomándote. Yo creo que ya está. Creo que ha llegado el momento de que estéis bien y que disfrutéis. ¿No? A mí me parece una gran idea. ¿Y a ti, papá? Llevas 2 años en Distrito Sur y nunca te había visto tan feliz. Yo estoy y adoro a mis compañeros. Y he aprendido aquí, vamos, todo lo que sé. Y de ti un poquito también. Pero a ver, que soy muy joven y tengo toda la vida por delante. ¿Estás completamente seguro de tomar esa decisión? Es un cambio muy grande. Lo sé. Y sí, estoy seguro. Mira, después de todo lo que ha pasado, me doy cuenta que la familia es importante y que quiero que estéis bien y que disfrutéis. Y por eso nos vamos a ir los tres a Puerto Real. Pues a ver qué dicen tus mandos. Bueno, he hablado con Miralles antes, que estuvo aquí. Llamó a Bremón y parece que no hay problema. Te van a echar mucho de menos. Y yo a ellos. Estás casi como mi familia. Mi Distrito Sur, mi casa. Y no les voy a olvidar nunca. Pero creo que en la vida hay momentos donde uno tiene que estar abierto a los cambios. Y creo que ese momento ha llegado. Pues entonces no se hable más.
Nos mudamos. Gracias. Buenas noches. ¿Qué quieres, Hanna? ¿A qué has venido? Pues a hablar contigo. Pero ahora las preguntas las hago yo. Mira, si no vas a decirme dónde está ese maldito rumano, será mejor que te largues y me dejes en paz. Pues ¿sabes qué? Me fastidió bastante que te hicieras pasar por uno de mis clientes la otra noche. Si te hubiese dicho la verdad, ¿hubieses venido? Me has juzgado sin conocerme. Y has intentado manipularme con engaños cuando podías haber sido honesto. ¿A qué has venido y qué quieres de mí? Hoy he hablado con Miguel Herrera. Me ha dicho que Khan mató a tu hija, ¿es cierto? Es que he vuelto a leer todo sobre el asalto a la comisaría y en todos los medios pone que la inspectora que murió se llamaba Alicia Ocaña. Ocaña no corresponde con tu apellido. ¿Cómo me lo explicas? No tengo por qué explicártelo. Es una historia demasiado larga. Pero la voy a resumir. Hace algo más de 2 años me enteré por casualidad que yo era el padre biológico de Alicia Ocaña. Ni ella ni su otro padre lo sabían. Su madre murió hace unos 3 años y medio o algo así. Y mantuvo el secreto toda su vida. Cuando se casó con ese abogado, él le dio sus apellidos. ¿Pretendes que me crea esa historia? Ese es tu problema. Puedes creértelo o no, haz lo que quieras, pero es la verdad. Alicia Ocaña era mi hija. Sí, la reconozco en la foto del periódico. No solo era una grandísima mujer, también era la mejor inspectora de policía que había en esa comisaría y yo me sentía muy orgulloso de ella. ¿Y este es su hijo? Sí. Es mi nieto. Se llama Leo. Vive en Valencia con su otro abuelo y con su padre adoptivo, pero esa es otra larga historia. ¿Qué harás cuando encuentres a Vlado? Eso no es asunto tuyo. Bueno, pues esta conversación ha terminado. No, no ha terminado la conversación. Ahora me toca a mí hacer preguntas. No. Primero respóndeme. ¿Qué harás con Vlado cuando lo encuentres? Lo mataré. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. Que no sé dónde está. Lo sabes, Hanna, sé que lo sabes. Fuiste su pareja, erais novios, sé que tienes... Sí. He sido su pareja, pero no por decisión propia. Khan me eligió a mí. Pues entonces, ¿qué demonios quieres de mí? ¿Por qué has venido? ¿Qué haces aquí? He venido para ver si tu odio hacia Khan era tan fuerte como el mío. ¿Y has pasado la prueba? Cuenta conmigo. ¿Que cuente contigo? ¿Para qué? Si ni siquiera sabes dónde está. Ya, pero puedo ayudarte a encontrarlo. Cuando eso suceda, acabaremos con él para siempre.